Hola amigos, un gusto en saludarles. Muy bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Y estamos hablando del tema de la crisis. Y llegamos al último de los temas sobre la crisis. Esta crisis tiene que ver con un hombre ciego que estaba mendigando junto al camino. Y hay muchos tipos de ceguera, la ceguera física, o por lo menos dos, la ceguera física y la ceguera espiritual. Y de ese tema nos va a estar hablando el contador Daniel Requena. Muchas gracias, Daniel, bienvenido. Aprovecho para agradecerte por este tiempo que has dispuesto para poder compartir la palabra de Dios con toda la audiencia. Muchísimas gracias, Daniel, y que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Y gracias también a ustedes por haberme permitido compartir estos consejos de la palabra de Dios, que en primer lugar son de bendición también para mi vida. En este momento la idea es poder meditar sobre la crisis que este hombre, dice la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículos 46 en adelante, queda registrado allí en las Sagradas Escrituras este acontecimiento de este hombre ciego que estaba junto al camino mendigando. Y dice que Jesús iba entrando a la ciudad de Jericó y este hombre escucha que venía pasando Jesús. Y dice que empieza a clamar a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba cada vez más, porque dice que una multitud seguía a Jesús. Y él gritaba allí al lado del camino mendigando, aquel camino que durante muchos años él había estado allí sentado mendigando, pero dice que gritaba y cada vez más fuerte, porque no quería dejar pasar la oportunidad de que Jesús pasase por el camino donde él estaba y él dejar pasar esa oportunidad. Entonces dice que los que estaban con él allí lo hacían callar, pero él gritaba cada vez más fuerte. Entonces dice que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y dice que al instante, dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y qué hermoso es pensar que en medio de la crisis por la cual estaba él pasando, sentado a la vera de un camino mendigando, dice que cuando Jesús pasó, él arrojó su capa que lo cubría, todo lo que tenía, y fue a Jesús, vino a Jesús. Que esta sea tu experiencia en esta hora. Yo no sé por qué crisis estás atravesando, pero Dios sí lo sabe. Y Él lo permite. Por eso, en esta hora, el consejo de la palabra de Dios es que puedas hacer como hizo Bartimeo. Deja lo que tengas y anda a Dios. No sé en qué te estás refugiando hoy en medio de tu crisis, pero la palabra de Dios y Jesucristo te dice: ven a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y yo los haré descansar. Dice, se levantó y vino a Jesús. Que en esta hora puedas tener esta actitud. Levantarte implica una acción. El enemigo quiere que en medio de la crisis te quedes paralizado, caído al lado del camino, pasando la vida adelante tuyo, pero por sobre todas las cosas pasando el Salvador adelante tuyo. Y en esta oportunidad, en este momento, el Salvador Jesucristo pasa por delante de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado al lado del camino, en medio de la crisis? ¿O te vas a levantar y vas a ir a Jesús? Ojalá que esta sea tu actitud, que puedas imitar a Bartimeo. Así como yo lo hice en mi vida, me levanté y fui a Jesús, que puedas vos ir a Jesús y puedas disfrutar a Dios obrando en tu vida en medio de la crisis. Muchísimas gracias, Daniel, una vez más. Y estaba pensando que Bartimeo escuchaba voces, y voces que le decían que se callara, que no hablara, que no gritara. Pero él sabía que si se callaba dejaba pasar la oportunidad. Pero después escuchó otras voces que le dijeron: ten ánimo, ven, te llama. Y Bartimeo fue a Jesús y dejó todo. Ahora termina el relato diciendo de que recobró la vista y pudo ver.
Pero no termina ahí el relato, dice que seguía Jesús en el camino. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedarás escuchando las voces que te dicen que te calles? ¿O entregarás tu vida a Cristo y le seguirás en el camino? Dice, el que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas. Y este ciego Bartimeo recobró su vista física y dejó de andar a tientas y en tinieblas. Pero ¿sabes una cosa? No hay mayor ciego que aquel que es ciego espiritualmente, que no quiere ver, que no quiere entender la verdad de la palabra de Dios. Pero dice que Bartimeo fue a Jesús, recobró la vista y le seguía en el camino. ¿Seguirás a Jesús en el camino? Te invito para que tengas un encuentro personal con Jesucristo, para que le recibas por la fe como tu Salvador personal. Y si no tienes una Biblia, queremos ofrecerte una Biblia, la Palabra de Dios. Puedes solicitarla a los números o a los contactos que están saliendo en pantalla. Y al contactarte podemos acordar cómo entregártela o si la vienes a buscar aquí a la iglesia. Por tu atención, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga muy ricamente.